Hoy voy a enseñar a tejer vuestro Grammy. Una, cuando estemos haciendo el Grammy, antes de terminar el otro Grammy, vamos a terminar de tejer nuestro siguiente Grammy uniendo el Grammy. Entonces, aquí ya sabéis que mi Grammy, este, yo enseñé el cuando lo hice, que lo juntábamos, porque yo separo entre tres puntos altos una cadeneta, un tres puntos altos una cadeneta. Os enseñé a hacerlo con cadenetas, que también lo voy a decir aquí, pero aquí lo vamos a hacer de esta forma. En la esquina yo hago tres cadenetas, ¿no? Aquí he realizado una y la tercera me vengo a la esquina del otro Grammy y hago un punto bajo. Termino con mi otra cadena, porque he hecho una, punto bajo y la otra cadena, y termino mi punto alto, mi tres puntos altos. Os enseñé a hacer este Grammy. También lo voy a hacer de otra forma, la flor, para que quede más bonita. Esta que parezca cuadrada y otra que quede redonda. Aquí haríamos una cadena, como enseño a hacer los Grammy, ¿no? Pues antes de hacer la cadena, y en el otro lo enseñaré, me voy al siguiente Grammy. Sí, perdón, es que creía que lo estaba haciendo al revés. Bueno, me voy al siguiente Grammy y hago el que le pertenece un punto bajo. Y cargo mi ganchillo y hago mis tres puntos altos que le pertenece al siguiente Grammy que estamos terminando de tejer. Me voy al siguiente separación. Hago un punto bajo o un medio punto, cargamos y terminamos los tres puntos altos o tres varetas que nos pertenecen a este Grammy. Nos vamos al siguiente, hacemos un punto bajo o un medio punto, cargaremos, terminaremos nuestro y aquí haremos lo mismo. Nuestro punto bajo. Y nos vamos directamente a la esquina que nos pertenece. Tres puntos altos y la separación de tres cadenas, ¿no? Pasemos una cadena. La siguiente, en vez de hacer la cadena, hacemos un punto bajo. Volveremos a hacer la tercera cadena. Y nos volvemos a la esquina y terminamos nuestros tres puntos altos. ¿Veis? Y ahora terminamos nuestro Grammy. Como os enseñé a hacer este, una cadena, ahí hay un nudo, porque estos son muestras y por eso me sale el nudo, son muestras de lana que yo tengo para hacer estos tutoriales. Hacemos una cadena y ya termina nuestro Grammy normal y corriente. Y ahora os voy a enseñar de otra forma de terminar nuestro Grammy, la cadena de separación. Y aquí haríamos la cadena de separación. Aquí tenemos tres cadenas que empezamos. Y nos falta por terminar tres puntos altos. Dos puntos altos, porque la tercera hace ya nuestra separación de tres cadenas. ¿Veis? Entonces, contamos una, dos y tres. Y la tercera hacemos nuestro punto deslizado.
y ya hemos terminado de tejer nuestro Grammy. Y en este Grammy os enseño también, cuando hago este Grammy os enseño juntarlo con la cadena, pero voy a enseñar aquí también. Nos venimos al siguiente, lo hacemos de otra forma, de cadena. Y aquí vamos a hacerlo con la cadeneta como enseñé a hacer aquí, pero como es un tutorial aparte os voy a enseñar. Yo hago tres cadenetas en mi Grammy, ¿no? Pues vamos a quitarlo para que sepáis lo que estoy diciendo. Hago uno, la tercera cadeneta la termino aquí, la segunda y la tercera, porque hay tres cadenetas, y ya termino mis tres puntos altos. Y la siguiente cadeneta, como yo hago, pues me vengo aquí y termino aquí la cadeneta, ¿veis? Y hacemos tres puntos altos, en el otro hemos hecho puntos bajos, y aquí estamos terminando la cadeneta que hay de separación de tres puntos altos a otro, lo estamos terminando en el Grammy. Entonces nuestra tercera cadeneta la terminamos aquí, la cadena de separación la terminamos aquí en el Grammy anterior, y nos venimos aquí y hacemos tres puntos altos. Esto lo estamos haciendo con las cadenetas que dejamos de separación, y en el otro hicimos con puntos bajos, ¿vale? La cadeneta de separación que le pertenece, me vengo aquí, termino mi cadeneta y termino mis tres puntos altos. La cadena de separación, me voy al siguiente, la termino aquí y hago mis tres puntos altos, que es de la esquina. No, perdón, sí, es de la esquina. Y ahora, las tres cadenetas, como hemos empezado antes, hacemos una, la tercera la colocamos aquí, la terminamos, hacemos la tercera, no, la segunda, la terminamos, y a donde empezamos, 1, 2 y 3, hacemos un punto deslizado. Y esta es otra forma de juntar nuestro Grammy, ¿vale? Esta es una forma, esta con puntos bajos. Y ahora os voy a enseñar, si queréis hacerlo, eso ya lo tenemos que poner al revés, nuestro Grammy de al revés, ¿vale? Y lo voy a hacer de color para que lo notéis, pero normalmente se utilizaría el color que vamos a utilizar aquí, ¿vale? Lo voy a hacer de color para que lo veáis. Entonces vamos, pongamos que ya hemos terminado los Grammy y queremos juntarlos de esta forma. Entonces hacemos un punto bajo para que no se vaya, nada más en la esquina de uno de los Grammy hacemos punto bajo. Y vamos, aquí sí tenemos que poner las cosas de revés, y vamos cogiendo en la esquina, le hacemos el punto bajo, que lo podíamos haber hecho directamente, pero bueno, hacemos un punto bajo en la esquina,
Luego nos venimos. Nuestros puntos tienen, puntos bajos tienen como una V, ¿no? Pues el de aquí, de este lado que tenéis en vuestro cuerpo, vais a recoger la hebra de atrás. Y el que tenéis mirando para este lado, le vais a coger la hebra que tenéis delante. Y vamos a hacer puntos deslizados o puntos rasos. ¿Vale? Lo estoy haciendo de color para que lo veáis. Hebra, la que cae por detrás. Hebra, que cae por delante. Así. Hebra, que cae por detrás. Pero no nos podemos saltar ni un punto. Y hacemos punto raso. O punto deslizado. ¿Vale? Así. Y este hace que nuestro Grammy no tenga pero eso ya cuando ya vayáis a juntar todo porque podéis proseguir con esta lana. Así que vais juntando los recuadros, no tenéis que estar cortando cada vez que juntéis uno, no, no. Eso ya cuando tengáis vuestros todos los Grammy y los queréis hacer de esta forma. Hacéis esto. Cogemos la hebra de atrás. Yo lo estoy haciendo de otro color para que lo distingáis. Punto raso, ¿veis? La hebra del Grammy que tenemos para acá, cogemos el de atrás de la V, cogemos el de atrás y el que tenemos mirando para allá, cogemos la primera hebra, ¿vale? Y hacemos punto raso sin saltar ni un punto. Y os quedará de esta forma. Si es de un solo color, no se va a notar esto, ¿ok? No se va a notar. Por si ya habéis hecho algo con mucho Grammy y no sabíais juntarlo a la vez que tejíais, de esta forma queda perfecto. Pero yo lo he hecho del color para que lo notaréis. Eso va juntándose y se queda a la perfección, ¿vale? Pero del color que vayáis a trabajar. En este caso sería este color. No este, este no. ¿Vale? Y ahora, otra forma de juntar el Grammy. Que queremos tener un relieve, un punto relieve, derecho y derecho. Y cogemos. Y en la misma esquina. Truceremos y haremos un punto bajo y aquí es punto por punto, ¿veis? Las dos hebritas de los puntos bajos que tienen dos hebras y los dos de aquí y así continuamente sin saltar ni una, este con este y este con este y así continuamente. Este hacemos que tengamos un punto, un relieve. También lo podéis hacer por la parte de atrás, porque si queréis que no tenga este punto relieve, lo mismo lo podéis hacer con los Grammy al revés y se quede este relieve detrás, ¿vale? Y así proseguiremos punto por punto. Lo voy a terminar para que veáis el resultado. Punto por punto. Y aquí he llegado al final, que es de la esquina, hacemos punto bajo, pero proseguiremos con nuestro hilo, ¿veis? Os queda el punto relieve, muy lindo, pero que no queréis este punto relieve, lo hacéis por al revés, ¿vale? Y proseguís con vuestro hilo teniendo otro Grammy
proseguí con vuestro hilo y proseguí haciendo vuestro, juntando Grammy con Grammy, ¿vale? No cortéis y volvéis a... No, se proseguí haciendo esto con vuestro hilo y seguí trabajando. Hacemos punto y medio, un punto bajo en la esquina y proseguimos punto por punto, ¿vale? Sin cortar nuestra hebra. ¿Vale? Y así proseguí para ir juntando vuestros Grammy. Como vayáis juntándolo, ¿vale? Así que ya creo que voy a enseñar varias formas. Con los Grammy terminados podemos hacer el que os he dicho con la primera hebra y la parte de atrás. O este de aquí, que también se puede hacer por la parte de al revés y que nos salga este punto relieve, ¿vale? Ya sabéis la forma de ir juntando varias Grammy. Venga, espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda, más que me preguntéis. Chao y hasta la próxima.